Hola a todo el mundo. No se imaginan la carrera que tuve que hacer. Porque el día de hoy dije, voy a hacer un vlog, porque ya van a ver que va a pasar el día de hoy. Voy a filmar todo. Y se me quedó la cámara en la casa. Así que ya estaba en el bus, me tocó coger otro bus para poder volver a mi casa. Y ahora estoy tarde, voy a llegar tarde a clase. Pero bueno, tengo mi cámara. Oh, creo que estoy desenfocada. Bueno, antes de empezar a filmar mi día, les quiero agradecer a todos ustedes que se tomaron el tiempo de darme ánimos, de escribirme emails, mensajes o dejarme comentarios diciéndome que todo va a estar bien, en verdad. Se los agradezco infinitamente, no saben cuánto me ayudaron. Bueno, ahora sí ya les puedo hablar un poco más tranquila porque ya llegué a la parada del bus. Sí, les quiero agradecer a todos los que me escribieron y a todos los que se tomaron el tiempo de decirme que todo iba a estar bien porque no saben cuántos mensajes recibí de ustedes, todos haciéndome sentir mucho mejor. Y en verdad me di cuenta que aún así me siento algo sola aquí. Tengo una familia de 4000 personas que me quieren y que están contentas con lo que hago. Entonces, eso en verdad me hizo sentir muchísimo mejor. Y bueno, perdonen si este video está saliendo el jueves, es porque hoy no voy a tener tiempo de editarlo, pero van a ver el super video del día de hoy porque les voy a decir, es la última vez que me van a ver con pelo largo. Hoy vamos a ver qué es ir a una peluquería en Francia y que me corten todo el pelo. Cambio extremo y comienza ya. Hola a todos, aquí estoy con Luca. Hola. Y con su preferida, Kesa. Me van a acompañar en el bus porque voy a ir a cortarme el pelo como les conté. Así que solamente querían decir hola. Hola. Ya estoy aquí. Ya, creo que me van a cortar el pelo. Voy a documentar todo el asunto y ya la estoy mostrando. De camino, ya tengo pelito, no tengo pelo largo. Pero bueno, ahora vamos a, creo que, bueno, lo voy a cortar más corto. Esto es solamente en la primera etapa, luego van a poner el pelo de mi color natural y luego más corto. ¡Ay, qué nervioso! Bueno, ya acabo de cortarme el pelo. Solo falta que me hagan el color. Ella me va a terminar de cortar y dejarle como el estilo, pero ya ni siquiera hemos terminado y ya me encanta mi pelo cortico. Bueno, ya me cortaron el pelo. En este momento tengo a mi amiga Anisa, que es literal mi única amiga, que me está haciendo todo el color. Anisa, di hola. Hola. Me va a hacer el color, creo que me lo va a poner de mi color natural. Creo que algo un poquito más claro y bueno, vamos a ver. Le tengo confianza total. Ah, je te confío 100%. Y bueno, vamos a ver qué tal queda. Y ya estoy muy contenta. Les mostraré cómo voy avanzando. Hello. Hello. Bueno, ya estoy en etapa alien. Como pueden ver, Anisa acaba de terminarme mi color. Y vamos a ver cómo va a quedar al final. Te has hecho un buen trabajo, espero. Ah, sí, muy bien. Bueno, como ya les dije, de todas formas, yo no sé qué hizo. Yo le dije, te tengo 100% confianza, haz lo que quieras. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero estoy segura que va a quedar bien. Ah, je suis certain que tout va être parfait. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. ¿Cómo es magnifique? Magnifico. Magnifico. Creo que este ya es el color de vidrio. Me encanta el color, me encanta la forma.
Así que les muestro cuando termine de peinarme, pero ya, esto es mi nuevo peli show, así que ya, nos vemos ahorita apenas termine, pero bueno, estoy súper contenta, siento que estoy súper vieja, pero bueno, me gusta mucho, así que ya les muestro. Hola a todo el mundo, bueno, terminé super flash el video, estoy aquí con Pierre en el carro y no les terminé de mostrar nada más porque en verdad nada más sucedió, me corté el pelo, me encantó cómo quedó, aquí les muestro, fue en un salón de belleza que se llama Le Coiffeur Créateur y me dejaron filmar todo el tiempo, fueron super queridos conmigo, en verdad la atención fue genial y me encantó cómo quedó, me encantó el color, me encantó el corte, estoy super contenta. Déjenme un comentario aquí abajo diciéndome cuál sería su cambio de look más arriesgado, o sea, la cosa como que siempre ha querido hacerse y no les da para hacerlo, como que les da mucho miedo. Escríbanme acá abajo que estoy súper curiosa de saberlo. Bueno, antes de despedirme de ustedes, les quiero agradecer muchísimo otra vez por todo el apoyo que me dieron en el video anterior. En serio, estoy anonadada de toda la gente que me escribió, a todos ustedes, en verdad, los amo muchísimo, no saben lo feliz que me hacen. Y esta semana les quedo viendo los saluditos porque no los encontré, eran tantos que no los he escrito. En el video siguiente les voy a dar saluditos a todos ustedes que me lo pidieron. Les mando a todos un besote. Bye.